Bien, ahora vamos a ver cómo se hace el depósito de la CTS usando el BCP. Miren, esto puede variar. Si bien es cierto, estamos haciendo el de noviembre de 2016 y hasta la fecha, bueno, siempre las veces que he realizado se ha hecho de la misma manera, ¿no? Usando un formato que se descarga de la página web y es importante, pues, poder. Igual tener en cuenta que puede haber algún cambio, ¿no? Igual vamos a tratar de siempre hacer un tutorial o una clase previas a si es que ocurre alguna modificación. Bien, al ingresar al BCP simplemente me voy a la opción de su slider en la parte de la cabecera. Voy a buscar la información que casi siempre previo a la fecha del depósito de CTS coloca la información, ¿no? En este caso me voy a información importante sobre la CTS. Le doy clic ahí y simplemente me voy a la parte donde dice archivo Excel de abono. Le descargo y una vez que descargo lo puedo aperturar y es un archivo tipo macro y hay que esperar que se pueda aperturar. Y listo, acá está. Para eso vamos a habilitar, bueno, en este caso no, ya está habilitado. Y simplemente aquí se va a llenar los datos que nos van a ir solicitando. Y luego vamos a guardar el archivo para que se presente en la ventanilla del banco. Bien, para eso ya tengo mis datos que previamente he calculado. Y lo único que voy a hacer es pasar esos datos a mi plantilla de Excel. Y voy a empezar por el RUC de la empresa. En este caso es el siguiente. La razón social. Acá hay que colocar la dirección. No, perdón, hay que hacerlo seleccionando aquí. Luego se coloca el número de la vía. En este caso coloco el nombre de la vía. Luego coloco el número de la dirección. En este caso, bueno, no hay número de piso ni número interior. Simplemente es Avenida Zarumilla. Mal, ya está en Lima. La provincia de Lima. Y esto está en, si no me equivoco, Villa María del Triunfo. Sí. Listo. Si es que hubiera alguna referencia, se coloca acá. El código de la empresa no es necesario colocarlo porque no es la primera vez que se realiza dicho pago. Si es que fuera la primera vez, hablen con su banco o con el banco y ellos les van a proporcionar un número de código, ¿no? Aquí el tipo de moneda es en soles. El número de contacto va a ser el nombre del gerente o el contador o el administrador. El correo de la persona que se está haciendo cargo. Más que nada con la finalidad de que le pueda dar alguna orientación más clara de la situación, ya que recuerden que si es que hay algún problema, se van a conectar con ustedes y es lo mejor que la persona que lo ha realizado pues pueda saber exactamente cuál es la... cuál es el origen de los cálculos. Ya, ahora vamos a completar con los datos del empleado. Colocamos el número, que es el primer trabajador, su documento, que el número vamos a sacarlo, vamos a ver dónde encontramos el número de su DNI. Esto lo podemos encontrar. Bueno, ustedes van a tener su borrador a la mano.
Yo tengo los datos aquí, vamos a ver si me permite copiar. Sí. En este caso es un DNI, y el DNI es 1. Sus apellidos, en este caso el apellido paterno, el apellido materno, y el nombre. Ah, en este caso los dos nombres de acá. Listo. Aquí también hay que colocar estos datos que lo vamos a sacar más adelante. Su número de cuenta CTS, se importa en soles, la moneda, el monto, en este caso todavía no ha validado porque no hemos completado la información. Listo, y aquí vamos a colocar la fecha de nacimiento, el número de su cuenta CTS. El monto de la CTS que se ha calculado, que en este caso es 1.000.000. Y aquí se va a colocar los últimos, el sueldo de los últimos 4 meses anteriores, ¿no? Y listo, una vez que terminamos de colocar la primera fila, el mismo sistema nos dice que está conforme, ¿no? Entonces, de estar conforme, de la misma manera van a continuar con el resto de trabajadores si los hubieran. Simplemente le damos clic en guardar y esta es la manera como se llena el formato del archivo de Excel. Ahora, por recomendación propia, preferible que lo presenten con anticipación, ya que muchas veces, por experiencia, no de que esté mal llenado, ya que si es que estuviera mal llenado no nos dejaría o no nos habilitaría el estado conforme. Tengan en cuenta el tiempo prudente antes de la fecha final, ya que suele suceder que algún personal del banco pues indica que hay problemas con sus archivos y esto podría ocasionarles ciertas molestias, ¿no? Es una recomendación. Me ha pasado y no me ha pasado también. Y bueno, hasta aquí es este tutorial. Nos vemos en el siguiente curso.